Hace mucho tiempo, existía una bruja que vivía en la frontera entre nuestro mundo y el de los muertos. Ella secuestraba niños enviando a sus fieles sirvientes. Los Naps, seres mitad pájaros, mitad humanos. Los Naps atrajeron a los niños a la guarida de la bruja, donde ella devoraba sus almas. Después los padres olvidaron a sus hijos, como si nunca hubieran existido. Pero un niño, con un alma pura y brillante, logró derrotar a la bruja y encarcelarla en el mundo de los muertos. Sin embargo, la bruja no se rindió. Comenzó a buscar a alguien que la ayudara a regresar. Alguien cuya alma pura se volviera más oscura que la noche, que pudiera cruzar las fronteras entre los mundos. Alguien que ya hubiese muerto antes. El tiempo pasó y los recuerdos de la bruja se quedaron solo en los cuentos de hadas. La gente la llama Baba Yaga. Igor, ¿por qué tardaste tanto? ¿Está todo bien? Mamá, vámonos. Cariño, creciste mucho. Solíamos jugar todo el tiempo. Necesitaré que me ayudes. Es algo muy importante para poder regresar. ¿Regresar de dónde? Mamá, ¿tú estás? Estoy muerta. Estabas gritando. ¿Otra pesadilla? ¿Nadie te enseñó a tocar? ¿Qué tonterías lees antes de dormir? Por eso sueñas raro. No lo toques. Yo tampoco quería irme, nene. Julia, no me llames de esa forma. ¿Crees que no sé cómo se siente ser nuevo? Nueva escuela, nuevos amigos y... Ve. Tu hija despertó. Ven aquí. Toma. Ponla allá arriba. Ajá. Pero que no se vea demasiado, ¿sí? ¿Vendrá alguna niñera? Uh-huh. Pero no querías. A veces hay que ceder, pero la tendré vigilada. ¿Para qué necesita apoyo? Ni siquiera tiene un empleo. Te cuida como tu madre, no la critiques. Ella no es mi mamá.
Ven a desayunar. Lo hice para ti. Comeré afuera. ¿Ahora qué le pasa? Está en la pubertad. Ya le duró mucho esa etapa, ¿no? ¿Qué pasó? Fue una descarga. Qué gran mañana. Genial. Ahora no sirve. Alexi, ya no lo soporto. Ya no aguanto más. Siempre hemos podido. Esta vez también lo haremos. Tengo mi clase de piano. Tu maestra de piano te espera a las 8 p.m. Gracias, Eva. Oye, ¿qué murmuras? Alto, te está haciendo una pregunta. ¿Qué? ¿No le hablas a la gente normal? ¿Supones que eres normal? Dame el celular. Si me dices, por favor, te lo doy. ¿Te volviste loca o qué? ¿Qué buscas? ¡Dámelo! Es un imbécil. No seas estúpido. ¡Entrégaselo! Toma. No necesitaba ayuda. ¿Y tú quién eres, eh? ¿O quieres presentarte con mi puño? Ya verás. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr? ¡Vete con tu mami! Déjalo en paz. ¡Ey! ¡Ustedes! ¡No peleen! ¡Vámonos de aquí! Nos vemos luego, idiotas. Oye, espera. Hola. ¿En serio no debiste? Los vecinos deberían ayudarse siempre. Oh, vaya. ¿Es tuyo? Así es. ¿Y por qué no lo usaste? Porque llegaste. Espera. ¿Cómo te llamas? Algunos me dicen Dashka. ¿Y los demás? ¡Dania! Te lo dejé claro. Nada de novios. Ve adentro ahora. Sí, mamá. Mi nombre es Igor.
Dania. No es buena idea dejarla ahí sola. Yo no la puse ahí. Hijo, ¿por qué la sentaste así? ¿No tienes nada mejor que hacer? Pero estaba ahí cuando entré. No sigas con eso. ¿Ya se conocieron? Tatiana es nuestra niñera. Cuidará de Varia y de ti también. No necesito que me cuiden. Igor, qué grosero. Después se acostumbrará. Siempre encuentro la forma de ganármelos. Siempre. Solicitud de amistad. ¿Te ha enseñado que es de mala educación espiar a la gente? No es mi madre. Te sientes muy especial. Piensas que sientes cosas que otros no sienten. Ya se te pasará, Igor. Si sobrevives. ¿Hay alguien en casa? Hola. Mucho gusto. Está con la pequeña, mientras aspiro. ¿Y todo está bien? Maravilloso. Lo siento. Nunca habíamos tenido una niñera. Siempre hay una primera vez para todo, Alexi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la escuela? ¿Hiciste amigos? ¿Y qué te pasó? Me caí. ¿Te caíste? Los hombres no se caen. Los hombres reales son muy fuertes. Eso es una tontería. El hombre protege a sus seres queridos. ¿Y tú proteges bien a los que quieres? Por supuesto. ¿Pero traer a una niñera extraña te parece muy normal? Déjame decidir lo que es normal en mi casa, ¿de acuerdo? ¡Bien! Regresa, no he terminado. Igor. Escúchame bien. Cuando murió tu madre, casi enloquezco. Pero sobreviviste, así que deja de lloriquear, ¿de acuerdo?
Igor. Igor. Oye, danos el balón. Mostraré otra vez. Mira bien. No hay nadie ahí. Ves mucho básquetbol antes de dormir. Se supone que causa mucha ansiedad. Pues tú no haces nada como siempre. Ya basta. Mamá me hubiera creído. ¿Julia nos deja solos? Escúchame, estoy hartando de tu trama. Te entiendo bien. Pero tu mamá murió. Es momento de olvidarla. ¿Olvidarla?
¿Quieres que proteja a los que quiero o los olvide? Es más fácil olvidar. Como si no hubiera existido. Bien. Si no quieres hacerlo como amigos, lo haremos a la mala. ¿Qué demonios te pasa? ¿Quién pagará por esto que dañaste? ¿Otra vez yo? He pagado por ti toda mi vida. El gobierno te da ese dinero. ¿Qué? No me pagan nada. Nadie te necesita. Ni el Estado ni tu madre. Solo yo te tolero. Ajá. ¿Sufres tanto? Me llevaré esto. No te lo mereces. Ya vete, corre con tus amigos idiotas. Y no se te ocurra volver antes de las 10. Tendré visitas. Tomaré un poco, es mi dinero. Idiota. ¿Qué están mirando? No es un circo. Tenemos negocios que hacer. Según Wikipedia, Claude Debussy fue un compositor francés, uno de los más influyentes. ¿Sabías que estar en el celular por mucho tiempo te distrae del mundo real? ¿Cómo? Buen intento. Espera, ¿por qué siempre huyes? Ay, no estoy huyendo, solo camino. ¿Por qué eres tan seria? Si fueras amigable, tal vez tendrías amigos. Tú también, si contaras mejores chistes. Mejor corre. Oigan, vengan aquí. ¡Vamos! Corre. Bosque no es lugar para niños. Si te vuelvo a ver aquí, te voy a matar.
¿Te dio miedo? ¿Dónde estabas? Según mi mamá, es un cazador de tesoros. Busca armas de la Segunda Guerra Mundial. Y mató a su esposa. Es mejor no meterse con él. Así que busca armas. ¿Qué es esto? Parece un horno. Mi abuela decía que los usaban para quemar gente. Viva. También decía que luego de morir sus almas se quedaban muy cerca. A veces te susurran tu nombre al oído. Pero si volteas, te roban el rostro. Igor, ayúdame a salir. ¿Me escuchaste? No. Solo es el eco. ¡Eco! ¿Ves? No hay nada adentro. ¿Qué pasa? Debo irme. Quizá tu cámara falló otra vez. Tal vez. Ya sucedió una vez. Es pequeña. Qué raro. ¿Quieres que me quede a esperar? Tu clase de piano empieza en 10 minutos. Está bien. Estaré bien. Muchas gracias.
Paria desapareció. Sus cosas también. ¿Quién se fue? Mejor desayuna. Igor, aún no hemos traído lo del apartamento. ¿Qué te sucede? Tu hija desapareció. Algo se la llevó. Oye, esto no es divertido. Siéntate. Igor, ¿qué haces? Miren. No. Claro. Igor. ¿Qué? ¡Son unos idiotas! ¡Debemos encontrarla! Igor, cálmate. ¡La olvidaste! ¡A mi madre la has olvidado! Alexi. Alexi, no lo lastimes. No. Basta. Alexi, ¿qué estás haciendo? No. ¡Déjalo! ¡Déjame en paz! Te quedarás castigado. Si lo vuelves a hacer, te juro que te echaré. Necesito ayuda. Te veo en el parque en 20 minutos. Ok. ¿A dónde crees que vas? No me tardo. ¿Verás a ese chico? Es lindo. Hace mucho una chica huyó con un chico lindo. Él no podía creer lo hermosa que ella era. Pero al final la abandonó con una hija y un piano que nadie quería. Es muy peligroso. Nunca confíes en ellos. Mamá. ¿Te pago una instructora para nada? Vuelve a tu clase. Espero no haber sido duro. Lo hiciste muy bien. Los niños deben saber su lugar. Es un chico listo. ¿Por qué tendría una hermana imaginaria? No lo sé. Quizá desea una. Ahora no. ¿En serio tú quieres echarlo de casa? No te preocupes. ¿De acuerdo? Los niños deben saber su lugar. No puedo tocar. Ya me cansé. No me decepciones. Thank you.
Mamá. ¡Dashka! ¡Dashka! ¡Dashka, espera! ¡Dashka! ¿Qué te pasa? ¡Dashka! ¡Espera, por favor! ¡Regresará! ¡Despierta! ¡Regresará! ¡Despierta! ¡Regresará! 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 ¡Despierta! ¡Tania! Igor, ¿qué sucedió? Se llevó a Varia. ¿Quién es ella? Tú tampoco la recuerdas. ¿Escuchas eso? No. Oye, tú, idiota. Me debes. Oye, ve y mira si hay alguien adentro. Quiero que entres a esa casa y nos abras. ¿Me escuchas? ¿Y para qué trajiste eso? Te crees muy lista, ¿verdad? Aléjate. ¡Oye, déjala! Hazte un lado, no te metas. ¿Y ahora qué? ¿No me tienes miedo? Deja la navaja. Voy a entrar. Chicos, tienen que ver esto. Nos ha estado espiando. Maldito maníaco. Eva, llama a la policía. ¿Te has vuelto loca? Nos arrestarán a todos por entrar en su casa.
La niñera. Es mi maestra. Es bonita. Tranquilos, es mi casa. Yo podía sola. ¿Quién es ella? ¿La conoces? Las luces. Apaguen las luces. ¿Estás sordo? Te preguntamos algo. Contesta. Es mi esposa. Ella murió cuando nuestra hija desapareció. ¿Murió? Seguro él la mató. Todos lo sabemos. ¿Tu hija desapareció? Los niños desaparecen desde hace años, pero nadie los recuerda. Ya ni siquiera sus padres los necesitan. Dinos lo que sabes. Un día desperté pensando que había perdido algo. Algo importante, pero no recordaba lo que era. Solo había una vela encendida y cada vez que la miraba podía recordar ese viejo sueño que casi había olvidado. El sueño de mi bebé. La electricidad. Así es como supe que el mal estaba en la ciudad. Cada vez que un niño desaparecía, se cortaba la electricidad en la zona. Empecé a seguir a los niños a todos lados y a tomarles fotografías. Así sabría que si un niño desaparecía de alguna fotografía, significaba que todos ya se habían olvidado de él. Y nunca más sabrían de él. Así pude rastrear cuántos niños se habían ido. He tratado de encontrar a mi hija todo este tiempo, pero no lo he logrado. Me mudé aquí, al bosque. Pero no he encontrado nada aquí. Solamente hay estambre rojo. ¿Pero quién querría que olvidaran a esos niños? ¿Quién los tiene? Es alguien de confianza. Alguien que puede entrar a sus casas. ¿Entonces tu esposa viene a llevarse niños al bosque? No es ella. Eva, ¿entendiste? Mujer, roba, niños, bosque. Las palabras coinciden con el demonio eslavo que vive en la frontera entre los vivos y los muertos. Baba Yaga. Eva, ¿es en serio? No bromearía con esto. ¿Y qué hay de este sitio? ¿Fuiste a verlo? Sí, muchas veces. Es una central eléctrica. No encontrarás nada. Ya no funciona. Es que sí funciona. Debimos desatarlo. Lo desataremos cuando regresemos.
¡Ey! ¿Y en serio le creen? Él está loco, pero ustedes no. ¿Qué pretendes? Yo voy a recuperar a mi hermana. ¿Me entiendes? No te necesitamos. Puedes irte si quieres. Tampoco los necesito. De acuerdo, vámonos. ¿Vienes? Vendrá el estambre. Parece que de la cabaña. Wow, sí que es grande. Shh. Tranquilos. Tardo. Oye, ten cuidado. No vayas a morirte, idiota. ¡Chicos! ¡Encontré algo extraño! ¡Igor! No entres ahí. Cobarde. ¿Me extrañas? No te vayas nunca, por favor.
debiste dejarlo ir. Cuando él vuelva a casa, lo mataré. Así siempre estaré contigo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? En verdad no lo sé. Me desmayé. Yo igual. Levántate. Oye, pensé que veníamos a buscar a tu hermana. Si existe, ¿no? Déjalo, Antón. Puede ser que no tenga una hermana. ¿Estás celoso? ¿Por qué la trajiste al bosque? ¿Querías estar a solas con ella? Eso no te importa. Yo no los obligué a que vinieran. Pero nos lo pediste. ¿Saben qué? Estoy harta de ustedes. ¡Dashka! 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 ¡Espera! Sin hermana y ahora sin novia. ¡Estás loco! ¡Estás demente, hermano! Papá, ¿estás en casa? ¡Hey! Julia, mira. ¡Julia! ¡Julia! Eva, por favor, háblame. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy sola, herida y tengo miedo.
Tu frase "tengo miedo" coincide con muerte, miedo, horror, muerte, miedo. Eva, ¿qué horror, está pasando? Muerte, miedo, horror, muerte, Eva. Miedo, morir de miedo. Estamos en casa. No es nuestro mundo. Sé dónde está mi hermana. Noté algo. ¿Quiénes son ustedes? Huelen muy distinto. ¿Y quién eres tú? ¡Shh!
llores. Varia. Mi hermana. Es tan pequeña. ¿Estás bien? Lloraba muy fuerte en la guarida de la bruja. ¿Qué bruja? ¿Es ella? ¿La bruja? Nunca nadie la ha visto. Ella no puede salir de aquí. Unas tenebrosas aves invisibles le traen a los niños. ¿Quiénes son? Esos son los Naps. Siempre ayudan a la bruja. Pueden oler los recuerdos como los depredadores huelen la sangre. Es importante que se aferren a su recuerdo más brillante. Seguiremos vivos mientras nos recuerden. Si los olvidan, se esfumarán. Ir hacia el horno. No lo hagan. No pueden salir. Si intentan salir de noche, los atraparán. Escóndanse. No dejen el refugio. La capa oculta el olor. Tenemos que irnos. Toma la manta.
¿Para qué? Para que no puedan olernos. Sencillo salvarte. Podemos escapar mientras la bruja descansa. No hay nadie allí, vámonos. Mi mamá está ahí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Igor! ¡Mamá! ¡Espera! ¡Detente, Igor! Es tu primera vez aquí, ¿verdad? He escapado muchas veces. Mientras la bruja descansa, los otros podemos huir. ¿Están bien? No preguntes. Debemos entrar al horno. Ahí no hay salida. Lo he intentado muchas veces. Regresemos a mi casa. ¡Espera! Por favor, vámonos. Tu papá te está esperando. Hay que intentarlo. Chicos, debemos irnos. No sé si será posible salir. Es imposible. A menos que hayas estado muerto antes.
Eres el que la bruja está buscando. Ahora. Por favor, aférrate a un recuerdo brillante. Ella va a regresar. ¿Qué vamos a hacer? Calma. Pronto sabremos la respuesta. ¡Papá! ¡Julia! No sé quién eres. ¿Y qué haces aquí? ¡Yo no te conozco! ¡Te quiero fuera de mi casa! ¡Largo! ¡Mamá! Tú fuiste quien rompió mi ventana. Vimos a tu hija. ¿De quién estás hablando? Si te vuelvo a ver por aquí, ¡lárgate! ¿Quién eres, pequeño? ¿Cómo lograste entrar? ¿Por qué lloras? Creo que te conozco. Te contaré algo, pero es un secreto. Todas las noches sueño con una bebé llorando. Después me despierto. Estoy loca. ¿Aún la escuchas? Julia, esto es muy serio. Si tú puedes recordarla, significa que está viva. Su nombre es Varia. ¿La recuerdas? (Ríe)
Mi linda Varia. Julia, tengo que irme. En serio. No dejes de pensar en Varia. Igor, yo me encargo. Alexi, recuerdo, él es tu hijo. No entiendo lo que sucede. Todos nos olvidaron. ¿Y qué? Te olvidaron, pero a mí nunca me han querido. No noto la diferencia. ¡Qué cobardes! Seguro tu hermana sigue viva. Iremos por ella y destruiremos el horno, así nadie desaparecerá. Debemos descubrir cómo matar a Baba Yaga. ¿Qué tal si lo hacemos a la antigua? La quemaremos. Te enseñaré cómo entrar en las casas. Recuerda a tu hija. Ayúdanos. Tienes que recordar. Tú la has visto. Han visto a mi hija. Sí. Hay un pasaje en el horno. Se ha ido. Lo lamento. Ella no lo logró. Yo hubiera sentido su muerte. Es cierto, se ha ido. Yo vi cuando ella... Está viva. Díganme dónde está la entrada. Vuelvo pronto. Quémenlo todo. Iremos juntos. Todos. Cariño. Ven a mí. Cariño.
Igor, ¿por qué no venías? No puede ser real. No existes. Cariño, eres tan especial. Puedes cruzar entre los dos mundos. Ahora lo entiendo. Podemos escaparnos juntos. No puedo. Tus amigos te han olvidado. Tu padre también. Pero yo te amo. Acaba con la bebé. Entrégame su vida. Así volveremos a estar juntos. No quiero hacerlo. No eres mi mamá. ¡Ella está muerta! ¿Qué está pasando? Olvidar, maldita. Thank you.
Espera, dámelo. Suficiente, regrésalo. Oh, vamos. Ya, suficiente. Chicos, basta. Vengan a una foto. ¿No tienes miedo de que la bruja vuelva? Para eso te tengo. ¿Quieres salir también? Uno, dos, tres. Qué feo soy. Ven. Necesito que me ayudes. Se puede matar. Ella siempre volverá.